Normalmente, antes de embarcarte en una obra, sueles informarte sobre la realidad histórica y social del tema que vas a tratar, por mucho que luego dicha obra vaya a ser una obra completamente de ficción. Pero este no es el caso, ya que parece ser que Saboru Uta, la creadora del manga de Citrus, se informara de lo que es una persona lesbiana viendo vídeos pornos en Brazzers. Y después de esta intro tan rara, empecemos con el vídeo. Empecemos hablando de la sinopsis, la cual nos establece que el nuevo ambiente de Yusu, después de abandonar su zona de confort, va a ser un sitio ultraconservador y muy estricto. Esto bajo la premisa de una chica que está descubriendo su sexualidad podría ser un arma brutal y un muy buen argumento dentro del género Yuri, pero sin embargo esto es algo que se desecha en los primeros capítulos. Si bien es cierto que se nos muestra un ambiente conservador, esto no se refleja realmente en la historia. Dejadme explicar por qué digo esto. En el primer capítulo, justo en el minuto 3, podemos ver esta frase de Yusu. Yo, personalmente, cuando vi esta frase y pensaba en el argumento de la serie, pensé que esto podría dar pie a un desarrollo de personajes bastante bueno. Pero esto es algo que tampoco se aprovechará el resto de la serie. Pero volvamos al tema que nos concierne, y es el ambiente ultra conservador, entre comillas. Bien, podemos ver en el primer capítulo como, por ejemplo, la vestimenta que lleva Yusu le supone un problema para entrar en esa escuela. Pero sin embargo, esto ya no es una barrera para nuestro protagonista, ya que sigue yendo al mismo colegio vestida igual y sin que esto le suponga ninguna represalia, echando así ese problema que supuso en el primer capítulo. Otra cosa que simbolizaba esta represión es el abuelo de Mei, personaje que a mi parecer era bastante plano, pero al menos podía dar cierta vidilla a la serie, ya que sería un personaje que se opondría al amor que Yusu puede sentir por Mei. Pero sin embargo, esto es algo que se desecha en el tercer capítulo, habiendo empezado en el tercero. Un minuto y 37 segundos más tarde. Y esto es algo que realmente me molestó, ya que el abuelo podría haber sido un muy buen obstáculo para Yusu y su evolución, y cómo ésta podía expresarse libremente. Pero dejemos de hablar de problemas que aparecen y se desvanecen tan rápido como un parpadeo, y hablemos sobre los personajes, y voy a aclarar algo antes de que alguien lo diga. Obviamente no puedo hablar sobre desarrollo de personajes, ya que solo he visto hasta el capítulo 4. Que es el actual, y sí, estoy criticando una serie entera tan solo por sus 4 primeros capítulos, ya que esta serie está demostrando a cada capítulo que no va a dar más de sí, aparte de fanservice barato y sin ningún desarrollo en la trama interesante. Así que procedemos a hablar sobre los personajes tan bien elaborados que tiene esta serie. Empecemos hablando de Mei, un personaje que podemos describir en tan solo 10 segundos haciendo esto. Y ahora hablando en serio, Mei es una chica con ciertos problemas psicológicos causados por el abandono de su padre. Problemas que en lugar de volcarlos en personas como Yusu, las cuales acaba de conocer y no tiene ningún motivo para tratarlas así, por mucho que Yusu se lo busque porque es gilipollas hablando en serio. Estos problemas Mei debería tratarlos con un profesional como un psicólogo o una psicóloga. Y me gustaría decir más cosas sobre Mei, pero es un personaje tan completo y con tantas facetas que es imposible decir nada que no se haya dicho ya sobre ella. Esto es sarcasmo para quien se lo esté preguntando. Yusu en el primer capítulo me pareció un personaje bastante creíble, ya que nos mostraban bastantes facetas de ella, así encarnando la actitud de un adolescente.
Primero mostrándonos una faceta de ella más superficial cuando dijo la frase de que para una chica lo único importante son las apariencias y sus amistades. Luego mostrándonos facetas más serias y racionales cuando discutió con el consejo estudiantil y mostrándonos otra faceta cuando pierde los estribos y actúa como una niña cuando discute con el director. Sin embargo, a medida que avanza la trama, como ya dije, esto no volverá a pasar, ya que han decidido que Mei sea un personaje estúpido. Quisiera tratar estos temas punto por punto, ya que me es más fácil explicarme de esta manera. Lo primero, la trama se encargará de mostrarnos que Yusu tiene algún serio problema mental. Y para este punto pondré ejemplos visuales, ya que como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Un ejemplo sería cuando Yusu hace esto. O otro caso sería este. Otro tema que también me gustaría tratar es el concepto de amor que hay en esta serie. Antes de nada, si estáis enamorados o enamoradas de alguien, dejad de intentar conquistarle a través de medios inútiles, tan solo besadle, ya que según esta serie, con un beso, si la persona que os gusta es lo suficientemente gilipollas, se enamorará también de vosotros. Creo que esta serie inicia el romance de una manera realmente espantosa, ya que nuestro protagonista se enamora de una chica que le es totalmente desconocida y que por el contexto va a ser su nueva hermana tan solo por un simple beso. Un simple beso. Es en momentos como este donde te das cuenta que la industria del anime, en lugar de apostar por proyectos innovadores y arriesgados, prefiere apostar por mierda barata que entretiene a espectadores que tan solo quieren ajusticiar el ganso. Y en relación a esto hay otra cosa que tampoco entiendo, y es la obsesión de Yusu por Mei. Personaje que, como ya he dicho antes, no conoce de nada. Y no tiene razones, por mucho que le guste este personaje, para obsesionarse con él. Y por último, me gustaría hablar sobre el tema de la sexualidad, en este caso sobre la homosexualidad de Yusu, o al menos eso nos da a entender la trama. Si en un principio veíamos que a Yusu tan solo le interesaban los hombres, por ende era heterosexual, y encima se deprimió al enterarse que quería una escuela solo para chicas, lo que nos reafirmaba la idea de que era heterosexual porque quería conocer a chicos, un día para otro se hace lesbiana, pero esto parece no importarle y no estoy intentando decir que se tenga que ser un drama tipo años 50 porque es homosexual, para nada, pero creo que cualquier persona, mínimamente aunque fueran 3 minutos, se plantearía su sexualidad en este caso. Más teniendo en cuenta que estás intentando retratar a una persona adolescente. Y seamos sinceros, la adolescencia es una etapa con bastantes altibajos emocionales como para que una persona que descubre su sexualidad no se la cuestione ni por un minuto. Más aún cuando la propia trama establece que este es un ambiente ultraconservador. Y supongo que con esto acabo el vídeo. En mi opinión, este anime podría haber sido muchísimo mejor, ya que tiene elementos que se podrían explotar para hacer una muy buena obra, pero sin embargo parecen decantarse por el fanservice barato. Este anime es la muestra perfecta de lo que se ha convertido en la industria del anime en la actualidad. No quiero parecer un nostálgico o una de esas personas que se jactan de ver animes considerados clásicos en el mundillo del anime, pero seamos sinceros, este anime demuestra muy bien la actualidad del anime, donde tan solo importa tener una buena animación y una historia floja pero que atrape al público más adolescente, y al público que se vaya a tragar historias que no tienen ningún desarrollo detrás de ellas. Historias fáciles de describir que olvidarás al final de la temporada,